pelillos por allá, pelillos por delante y pelillos por detrás. Nos vamos a divertir, pues la vida hay que gozar. Nosotros somos sus compas, los pelillos de Culiacán. ¡Y buenas noches, raza! Buenas noches. Oremos. Oye, sí vino la gente a pesar de ser lunes. No, más se ve que no tienen nada que hacer en su casa, carnal. Estos no, pero los niños sí regresaron ayer a clases. A ver, una pregunta, ¿quién vino ayer? ¿Quién vino ayer? Ya se pueden retirar, vamos a hacer lo mismo. Los de la... No traemos carro, ¿eh? No. No manches, y más, cada vez más cerca. Si nos presentamos mañana, aquí lo vamos a tener, aquí. Oye, pero hay gente que no vino ayer, carnal. Hay gente que no vino ayer. Que dijeron, ¿para qué voy el domingo si es el día del abuelo? Mejor voy el lunes, ya que... pero ¿sabes qué, carnal? Mira, los que vinieron ayer y los que no han venido, vámonos. ¿Por qué? Vámonos. ¿Pero por qué? Porque aquí la gente ni aplaude. ¡Vámonos! No, se aplauden, mira, se aplauden. Ven, se aplauden. Se aplauden, chingado. Oh, gracias por ese aplauso tan espontáneo de su parte. Muchas gracias. Vámonos. ¿Por qué? Vámonos. ¿Pero por qué? Porque aquí la gente ni grita. ¡Vámonos! Gracias. Vámonos. ¿Por qué? Vámonos. ¿Pero por qué? Porque aquí la gente ni chifla. ¡Vámonos! ¿Qué? ¡Hola, señora! ¡Ay, señor! Que si ya sin dientes es más difícil chiflar, ¿verdad? Pero más fácil hacer otras cosas. ¡Carnal! Comer papillas, a eso me refiero. La gente que no sabe chiflar le puede hacer así. ¡Fiti fiu! ¡Dale! ¡Vámonos! ¿Por qué? ¡Vámonos! ¿Pero por qué? ¡Porque aquí la gente ni se encuera! ¡Vámonos, porque acá la gente no! ¡No, no, señora, cálmese! A veces funciona, la otra vez funcionó. Cerramos el estacionamiento y un horchatón entre todos. Si quieren, hoy lo podemos repetir. Nadie dijo que no tampoco, ¿eh? Nadie. Oye, carnal, espérame. Mira, hay una persona que está tomando una foto, carnal. Foto, amigo, claro. Amiga, ahí le va, hay foto. Ahí le va una para su cuarto, mire, así. Un boomerang por si no tiene la aplicación. Oye, carnal. ¿Qué? ¿Pero ya viste? ¿Qué? Que hay raza como que se nos queda viendo medio raro, carnal. Pues claro, carnal. Se nos queda así como diciendo, no manches, otra vez, güey. Pobrecita, así ha de estar la crisis. Mucha gente se nos queda viendo así como que, ¿no que iban a tener un vestuario diferente? Claro, el de ayer era plateado, este es silver. Que ustedes no entienden de gama de colores. No, carnal, te nos quedan viendo como diciendo, mira, esto es lo que hubiera salido si Chalino Sánchez hubiera tenido un hijo con Tatiana, cabrón, me cae. Le dice su compadre, mira, sigue tomando micheladas con gomitas y así vas a quedar, pero no. Es que yo creo que a lo mejor hay raza que no nos conoce. ¿Neta? Así que vamos a ver, levante la mano, por favor, la raza que ya nos conoce. Los que ya nos conocen, levante la mano. Mira. Bájela, muchas gracias. Los de la gloria. Ayer nada más. Los de la gloria. Ellos chingada. Tienen que venir para volvernos a ver porque televisión seguramente no tiene. La gloria. Nunca nos han visto en la televisión. Mi carnal salía en la televisión. Sí. Desde que éramos niños. En Pequeños Gigantes. No, salía en un programa que decía Canal 5 al servicio de la comunidad. Padece de sus facultades. ¡Ya! Hasta que lo encontramos. ¡Ya! ¡Se perdió el pendejo! ¡Ya! Ya. Tú también salías en la televisión. Claro. Y hasta me acuerdo que ganabas mucho dinero con eso, ¿no? ¿Por qué? Porque salían con Apoya a los niños de World Vision. Ya, te llevas bien pesado. A ver, levante la mano, por favor, la raza que no nos conoce. Ok, baje la mano. Ahora levante la mano, por favor, a la gente que le vale madre levantar la mano. Todos, ándale, culeros. No, ¿sabes qué, carnal? Pues hay que presentarnos por si hay raza que no nos conoce. ¡Claro que sí! Nos vamos a presentar ahorita que escuchen nuestro nombre. Toda la gente aplaude, grita, chifla, se emociona, arma un escándalo, ¿sale? ¿Vale? Es más que de la emoción. La gente que está cargando a los niños en los brazos. ¿Escuchaba nuestro nombre? ¡Ah! No se preocupen. Si no lo agarran en el aire, lo agarran de rebote. ¿Sale? Árale. Que todas las muchachas que vengan con su novio que lo agarran de las greñas. ¡Mira, viejo! ¡Los pelillos tan re buenos! ¡Mira nomás! ¡Qué pasa!
Pero todos bien emocionados, ¿ok? Es la señora que está subiendo la camioneta en el techo. Señora, ey, señora, señora, ey, no hay nada, ¿para qué volteas? Ey, ¡ay, qué chismosos son, Rosarito! ¡Te vimos, eh! ¡El exorcista te quedó corto, manita! Pero todos bien emocionados, ¿ok? Así que, damas y caballeros, ladies and gentlemen, good evening, welcome to this main event. La gente es... ¿Qué, carnal? Casi todas las caras son morenas. No creo que sepan inglés. Pero, carnal, ¿tú qué vas a saber, carnal? No. O sea, Rosarito es mía y hay gente que habla inglés, carnal. O sea, aquí es un puerto internacional, viene mucho gringo. Dos. Sí, ahí está. Entonces a lo mejor hay gente que se habla inglés y no está entendiendo. Y como somos un show incluyente, carnal, yo voy a decir la presentación en inglés por si hay raza que habla inglés y tú traduces al español. Para toda la gente color cajeta. ¿Tú en inglés? Yo en inglés. Y yo en español. Simón. Vamos a hacer una pruebita. A ver. ¿Una prueba? Sí. Ladies and gentlemen. Vamos y caballeros. Lo vas a ver pendejo, pero... Ladies and gentlemen. Damas y caballeros. Children of all ages. Niños y niñas de todas las edades. Welcome to Pavilion Plaza. Bienvenidos a Plaza Pabellón. We are Culiacán's little hairs. Somos los pelillos de Culiacán. Let me introduce the GM, can't you know, thank you for coming this evening to watch your performance. We are so glad that you are here this night. And please enjoy the show with all your friends and your family. Thanks for coming this night. Que se diviertan. Palabras más, palabras menos. No quise hablar más inglés. Pero del británico. Ay, tus mamadas. A ver, siento que sabes inglés, ¿eh? A ver. ¿Cómo? Pero dale rapidito que me duelen mis 100. ¿Las qué? Las cienes. Don't blow yo. ¿Qué es eso? No mames. No. Es cierto que sabes inglés. A ver, ¿cómo se dice hielo en inglés? Hielo. Hielo. Ice. ¿Y pingüino? Bonais. A ver, ¿cómo se dice maestro? Teacher. Maestra. Catcher. Así. ¿Cómo se dice amarillo? Yellow. ¿Y muchos amarillos? Yellera. ¿Cómo se dice niño? Voy. Señorita. Ahí te voy. Barra. Abuelita. No, pues ya no voy. No es lo mismo rompe que desarrollo. Ya. A ver, sinónimos en inglés. Ok. ¿Cómo se dice del sustantivo vino? ¿Vino? Vino. Wine. ¿Del verbo se vino? Oh, yes. ¡Barra! ¿Cómo se dice plátano? Sit down. Ah, no es cierto. ¡Hola, hijo de tu! No es cierto. A ver, ¿cómo se dice mi esposa en inglés? My wife. ¿Y mi esposo? Mi güey. Ah. Mucha risita todas, ¿no? Así se dice. Carnal, si el inglés no es tan difícil. ¿No? Hay unas palabras que su terminación la pronuncias action y es inglés. Action. ¿Por decir información? Information. ¿Conexión? Connection. ¿Leche? Carnation. Ah. No, mami, ¿cómo eres pendejo, carnal? O sea, qué vergüenza. Quiero decir a la gente que es pura mentira eso de que ya anduvimos allá en los United States, carnal. No es mentira, familia. Nosotros ya estuvimos en la Unión Americana. Sí, es más, la verdad, el primero de los dos que fue para allá fue mi carnal. ¿Te acuerdas cuando fuiste a Dallas? No me acuerdo. Dallas, Texas. Ah, Texas. ¿Se acuerdan que después de Dallas queda Colorado? Ni sentí, compadre. No, Denver, Colorado. Denver. ¿Cómo se me va a olvidar Denver si yo tuve una novia allá en Denver? ¿A poco tuviste una morrita gringa, carnal? Simón. ¿Neta? Sí, güey. ¿Y cómo era? ¿Te la describo? Sí, güey. Estaba sabrosa. ¿Por qué? Otro pinche pedo. ¿Por qué? Desde acá arriba, así, mira. Unas piernas. Oh. Una cinturita. Oh. Unos brazos. Oh. Y de cara. Carísima, cabrón. Carísima la pinche vieja, güey. Bien cara de amar. $80 un palito. No, güey. No. Y sin mameluco. No, carnal. Me refiero a que sea guapa. Guapísima. Era linda. Lindísima. ¿Y de reputación? Reputí. ¡Ya! Mira, carnal, mejor ya hay que tocar una rolita, que es a lo que venimos. A eso venimos. Pero mira, para que toda la raza se prenda machín, perrón, carnal, ¿qué te parece si yo voy diciendo la presentación
y tú haces el eco. ¿El eco? Simón. Sobres. Arre. Arre con la que barre. Échale. Damas y caballeros. Eros. 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 Desde allá rebota hasta el clímax, o sea. Niños y niñas. Ñas, ñas, ñas. Esta tarde. Esta noche. Qué pendejo. Ni porque está oscuro, cabrón. Yo pensé que se muere del sol, cabrón. Entonces, ¿en qué tiempo quieres que te diga yo el eco? Buenos días, nada. Esta noche. Che, che, che. Sean bienvenidos. Nidos, nidos, nidos. A disfrutar este show. Oh, oh, oh. Y esperemos que les guste el espectáculo. Show, show, show. 100% mexicano. Nacional, nacional, nacional. Como que te distraes mejor sin eco. Pero todavía faltó en esta muestra que nos alberga. ¡No! Se les va a antojar y nada más ahí te la ayudas. Así, mira. Pues eco. No, carnal, no, mira, ya, la verdad es que, pues, una disculpa porque, miren, la verdad. Es que pues, hay muchos niños, carnal, ¿verdad? Y, sí, la verdad, y, hoy no, sí hay. Yo pensé que iba a haber menos que niños que ayer, porque mañana entran a clase otra vez, o sea. No, y entraron, carnal. Por eso, pero mañana otra vez entran, güey. No van una vez al año, pendejo. Mañana vuelven a entrar. No, mañana van. Pero ya no van a entrar. No, o sea, se quedan afuera los pendejos. Claro que van y entran. No, idiota, pero mismo que hoy entraron a quinto, mañana sexto. Pues no, güey. Bueno, asisten a clases. Entonces, pero. Y la verdad es que, miren, no estamos acostumbrados a trabajar cuando hay niños. No estamos acostumbrados a trabajar. Haya niños o no haya niños. Entonces, miren, antes de arrancar y de continuar con el espectáculo, me gustaría aclarar que si llegamos a decir, pues algo que no sea apropiado para su edad, que los pueda confundir o que no sepan de qué estamos hablando, niños, explíquenle a sus papás lo que estamos diciendo, por favor. Sí, la verdad. Los niños ya no son como antes. No, la verdad es que no, carnal. La otra vez yo le dije a mi niño, mijo, ya duérmete, que va a venir el coco. ¿Y qué te dijo? Me dijo, no, 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 el coco, no, el coco. Ya duérmete. Va a venir la bruja, te va a chupar. ¿Qué te dijo? ¿Cómo a qué hora llego? Cobrará muy caro la señora. ¡Ya! Me adelantas, mi domingo. ¡Ya! Que se traiga dos brujas. ¡Ya! Una para cada güey. No, es que neta, papá, si uno es bien incómodo cuando los niños empiezan en la edad de las preguntas. Mira, nosotros tenemos un perrito en la casa y ya ven cómo son los perritos que se avientan al rincón, levantan la patita y empiezan así de... Sí, es cierto. No me va preguntando mi niño el otro día, oye, papá, ¿por qué los perritos se lamen ahí? ¿Qué le dijiste? Porque se alcanzan, hijo, la neta. Sí, la verdad. Ay, la verdad, sí. La verdad, sí. Si nosotros los hombres pudiéramos hacer eso, no estuviéramos aguantando tóxicas. Esta, porque todos los hombres en algún punto de su vida se vieron y dijeron, no más, ¿será que sí? Salen de su cuarto todos pinches torcidos. ¿Qué pasó? Dormí chueco. Todos los hombres lo hemos intentado alguna vez. No, pero ¿sabes qué, carnal? ¿Sabes por qué los niños ya no son como antes? ¿Por qué? Porque también las mamás ya no son como antes. Ya no, güey, les vale madre, güey. A esta hora mi mamá ya me tenía dormido. Sí, no me tenía viendo a dos pendejos ahí diciendo cosas, ¿verdad? Pero fíjate que yo vi, es que mira, el otro día yo vi una mamá jovencita que estaba regañando a su niño contando. ¿Qué es eso? Fíjate, el morro traía su desmadre y la mamá nada más. A ver, hijito, te calmas a la una, te calmas a las dos... 2:30, yo sí le dije, señora, sigue 3, ya chíngueselo, por favor, señora. Tenemos cosas que hacer, estamos esperando a ver si lo va a madrear o no, le dije. Neta, es que antes tu jefa no te contaba, nomás te advertía y te cumplía, te decía, te me calmas a las 3. Luego uno se alivianaba, y es más, gracias a las mamás de antes no existía esa cosa que no es mexicana, eso que viene de los Estados Unidos, eso del bullying. El bullying no es mexicano. Antes no había bullying, les voy a explicar por qué, porque todos los que somos mayores de 30 años crecimos con esas bonitas costumbres del cerillito, del avioncito, del soplamocos, del calzón chino, del sacacaca, o sea, era...
Como que se te salía la caca. Sí, canal, por eso se llamaba sacacaca. Pero era formativo, nadie se agüitaba. Antes el bullying se acababa madrazos afuera de la escuela, porque si tú llegabas con vestigios de bullying a tu casa, tu mamá se encargaba de quitarte el bullying. Sí. Neta, porque ¿qué pasaba si tú llegabas llorando todo madreado de la escuela? Así de... Tu mamá estaba fuera de tu casa en su mecedora, así, y empezaba a tomar así. Huele a pendejo. Ahí viene este cabrón. Neta, y tú llegabas como motocicleta desclochada. Tu mamá te veía así, hecho un mar de lágrimas. Te recibía con el amor que Dios le regaló. Lo primero que te decía, porque así le dictaba su corazón, era: ¿qué te pasó? Es que... ¿Qué te pasó? Es que... ¿Qué te pasó? Es que... ¿Qué? Saca el cross, pendejo. Saca, ¿qué te pasó? Es que... ¿Qué? Cállate y contéstame. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Es que me pegó. ¡Ah! Te pegó. Sí, mamá. Te pegó. ¿Quién te pegó? ¿Quién te pegó? ¿Él te pegó? ¿Y por qué te pegó? ¿Por qué te pegó? Ahora vas y le pegas tú más fuerte. Y si no le pegas, yo te voy a pegar a ti por pendejo. Eres igualito a tu padre. De pendejo como tu padre. Qué bueno que nunca lo conociste, cabrón. Me dan ganas de pegarte. Y así se curaba el bullying. Perdón, me proyecté. Carnal, es show. Mame, a ver, es que sacas de quicio, chingado. No, neta, es que antes tu mamá nomás se enchilaba y empezaba: espíritus del mal, transformen este adefesio cuerpo en su chingada madre. Neta, porque, a ver, levante la mano al que cuando era niño su mamá le pegaba. Levante la mano. Sin miedo, no vino uno, su jefa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24, nah. 24, nah. No me digan que por 24 abrieron el DIF. Nah. Nos madreaban a todos parejos. Es que nosotros somos de la generación que entrabas a tu casa y tu mamá te recibía con un putazo. Y tú, ¡hola, mamá! ¡Qué pedo! Y tu mamá te decía: tú has de saber. Y sí sabías. Sí sabías, decía, no, la neta sí me la gané, la neta. No, neta, carnal. Pero es que también uno tenía la culpa, porque fíjate, clásico. El domingo antes de ir a la escuela, 10:30 de la noche llegabas y iba, tu mamá ya estaba durmiendo y tú: mamá, es que se me olvidó decirte que mañana tengo que llevar una cartulina, mamá. Tu mamá nomás se levantaba. Y tú seguías porque le decías: y es que además mañana hay honores a la bandera y se me olvidó decirte que mi uniforme blanco está sucio, mamá. No, tu mamá agarraba el uniforme, te agarraba de las greñas, te ponía a un lado del lavadero y empezaba: te dije, pendejo, que me avisaras lo del uniforme. Eran dos talladas, un chingadazo, dos talladas, un chingadazo. Y tus tenis estaban todos llenos de lodo y pues tu mamá te los lavaba, pero no se iban a secar al siguiente día. ¿Dónde ponía tu jefa los tenis para que se secaran? Atrás del refri. Me duele ver tanta pobreza. La gloria, luego atrás del refri, pinches pobres. Atrás del refri. Y sí se secaban. Pero por fuera, nada más por fuera. Tiesos por fuera, de madre. Por dentro todavía estaban mojados. Tú te los ponías, güey. Y como si trajeran rabia los pinches tenis, hasta espuma sacaban así. Hombre, y al día siguiente, carnal, 6:30 de la mañana, ahí yo me di cuenta que, fíjate, las mamás de México son sicarias. ¿Por qué sicarias? Desde temprano andaban levantando inocentes, carnal. Sí. Porque llegaba tu mamá y nomás te sacaba de la cama. ¡Ya párate, pendejo! Hombre, de un madrazo ya estabas afuera. Porque antes, no, ¿para dónde nos bañaban a nosotros antes? En el lavadero, mira, ya hay miseria, cabrón, ¿no? Pero ahí nos bañaban a todos, güey. A las 6 de la mañana un pinche friazo. Tú te dices: hijo de su puta madre. Tu mamá va a ir a culera porque pasaba por ti y te decía: ah, chica, ¿a poco tienes dos ombligos? Tú espérate, mami. Es que está haciendo frío, ma. Y con el frío esa madre se mete. Le haces...
No, pero y es que además te tocaba mala suerte si ese día a tu mamá se le ocurría estrenar estropajo. Dices que abría y hasta una pinche semilla salía volando. Porque no te bañaba, te lijaba, cabrón. A mí me, a la mía me agarraba y me decía, mira nomás esas pinches rodillas todas negras que las tienes. Y yo, mamá, soy de este color, no se me va a quitar, mamá. No, así es. Y luego porque además ya llegabas a la escuela y tú ya estabas loco por entrar. Y tu mamá en la pura entrada de la escuela, mi beso. Y tú, ay, mamá, mi beso. Y tú no sabes qué iba a ser peor, si la carrilla de tus compas que te estaban viendo o la putiza que te iba a meter tu mamá si no le das el beso. Y aplicabas la de ¡fum! Pa' dentro de la escuela. Y tu mamá, mi hijo, el lonche, se te olvidó el lonche, hijo, hijo, el lonche. Y todavía el director, ¿cómo se ponía fuera de la escuela? Muchachos, por favor, pásenle, por favor, pásenle. Hay una loca allá afuera, por favor, pásenle. Y tú eras culero porque decías, sí, profe, échale a la patrulla, pinche de esa culera. Tú pensabas que ya te habías librado de tu jefa. Salías al recreo y lo primero que escuchabas, no, hombre, ya tu mamá con el lonche por la reja de la escuela. Y no podías huir porque ya habías hecho contacto visual. Entonces iba así, bueno, mamá, dame el lonche, ya me voy. Y no, te la comes aquí. Aquí te tragas la torta, porque ya me dijo la maestra que el otro día aventaste la torta a la basura. ¿No sabes cuántos niños en África quisieran haberse comido esa torta? Y tu mamá, pues no puedo aventar tan lejos la pinche torta, ma. Ahí hay una culera que sí la aventó seguramente, ¿ah? Eran de esas tortas, no, más de huevo con frijoles y mayonesa, que ya estaban bien remojadas, que la servilleta se les pegaba y tenías que pelar la torta como si fuera plátano, ¿verdad? De esas que las masticabas y el migajón se te quedaba pegada arriba en el paladar. Pero pues es que era bonito, porque antes las mamás sí cocinaban, carnal. Ahora, güey, no manches, no cocinan ni madres. Ahora todo del Costco, del Oxxo congelado. Si te va bien, te traen a tragar a la muestra, carnal. Si te va bien. Pero no, porque fíjate, también como, pues, ¿cómo son las mamás de ahora? Que pues ya les vale gorro, carnal. Mira, gracias a las mamás de antes y a las mamás de ahora han cambiado los indicadores en el país, carnal. Actualmente México es el país con el primer lugar en obesidad y el segundo lugar en corrupción. Así como si hiciéramos trampa para tragar, fíjate, qué feo. Pero es que también fíjate cómo es el mexicano, carnal. ¿Cómo? Si al mexicano le suben el precio del huevo, el mexicano deja de comer huevo. Si al mexicano le suben el precio del aguacate, el mexicano deja de comer aguacate. Si al mexicano le suben el precio de la coca, el mexicano deja de tragar huevo y aguacate para que le alcance para la coca. Pero tampoco es culpa del mexicano. Neta, los que aplaudieron son los de la coca, güey. Que hasta le comen a su base para así como si fuera garrafoncito. Ah, hijos. Mira, pero como son pobres, ha de ser bicola, carnal, yo creo, ¿verdad? Red cola, güey. Esa es otra más. No es culpa del mexicano. También ya todo ha cambiado en México, güey. Mira, antes iba uno al Oxxo, por ejemplo, al Oxxo. Y salías con un chingo de cosas. 20 pesos, ¿eh? 20 pesos. Un refresco, un yogurt, una paleta, una revista, unos chicles, unas galletas y una recarga. ¿Y ahora, carnal? Ahora ya no se puede. ¿Ya está muy caro? No, ya pusieron cámaras, ya no se puede, ya está más cabrón. Ya no se puede. No, pero es que antes tu mamá te cocinaba bien rico, verduritas frescas del mercado. Y además tu mamá se aseguraba de que te tragaras toda la comida porque llegabas de la escuela y tu mamá te decía, mijo, ¿vas a querer calabacitas? Ay, ma. Calabacitas. ¿Qué si vas a querer calabacitas, hijo? Ay, no, ma, yo creo. Ay, es que otra vez, ma. ¿Vas a querer calabacitas, sí o no? Ah, no, pues no. ¡Pues te las tragas! Y no te paras de allá hasta que termines. Una semana podías durar sentado, cabrón. Y no te ibas, güey. Hasta que te tragaba las pinches calabacitas, las hacías papilla, las hacías pastel y no te ibas, cabrón. Hasta que se te ocurría la maravillosa idea de decirle a tu mamá, mamá, es que ya me llené. Dice, órale pues, lárgate a jugar. Te las guardo para la cena. Pero de que te las tragas. Las tragas. Y llegaba la hora de la cena, tu mamá te sacaba las calabacitas cada vez más verdes, cabrón. Tú se las querías dar al perro, ya ni el perro se las quería comer, güey. Las tenías que volver a levantar, porque si no tu mamá se daba cuenta que las habías tirado. Y bueno, manches, decías, voy a aplicar la misma, pero diferente. Mamá, es que ya tengo sueño. Lárgate a dormir. Pero te las desayunas, puto. Porque de que te las tragas. Y lárgate a dormir, porque si no va a venir el coco y te va a comer. Y tú eras muy inteligente y le decías, ¿me va a comer el coco? ¡Sí!
Pues si tiene tanta hambre, caliéntale las calabacitas, no seas mal. Y las tragabas a huevo. No, y fíjate cómo son las mamás, que ahora son más modositas, más tiernas. Llegan con el niño y el niño está en el celular, carnal. Y pues así, con tal de no interrumpirlo, le dicen rapidito: mijo, ¿gustas pasar a comer con toda la familia? Y el pinche chamaco en el celular. Porque ahora los morros todo el día están en el celular o en la table, carnal. Tablet. Ah, cabrón. Eso. Perdón. En esa cosa. Y todavía la que se siente culpable es la mamá, porque empieza: es que el niño no hace caso. Creo que tiene déficit de atención. Hay que llevarlo con el psicólogo. Psicólogo. Antes no había ni para ginecólogo y ahora ya psicólogo. Y ahora ya tiene nombre la chingadera. Déficit de atención. Antes eras pendejo y ya. Con tres madrizas se arreglaban, esa era la terapia. Esta, y es que las mamás de antes no más, hasta parecía que eran brujas, carnal. Sí, la verdad. Porque te decía tu mamá: hoy no vas a salir, va a llover. Ah, chingada, ¿cómo sabes, ma? Mi rodilla, me duele la rodilla. Brujas, eran brujas de madre, ¿de verdad? De verdad que eran como brujas. Tu mamá te decía: bájate del árbol, te vas a caer. Tú eras terco, le decías: no me caigo, sí te caes. No me caigo, sí te caes. Y te caías. Ponte un suéter que te vas a enfermar. No me enfermo, sí te enfermo. No me enfermo, sí te enfermo. Te enfermabas. Mijo, no andes con esa muchacha, se ve que es bien puta. Y te cobraba. Neta, pero fíjate, carnal, también antes las mamás, pues no manches, yo, las de ahora tienen un chamaco, un solo chamaco, y no pueden con él. Yo he visto que unas hasta les ponen un arnés y una correa y ahí traen al morro como si fuera perro para que no se pierda. Antes las mamás tenían de a 5, de a 7, de a 9 chamacos y no tenían que andar atrás de ti, pero nada más empezabas a hacer lo que no debías, tu mamá se aparecía delante de ti con su clásica mirada de: ya te vi, puto. Y no te daba tanto miedo hasta que tu mamá empezaba a hablar con los dientes juntos, que decía: ya valiste madre, cabrón. Porque hasta se reían, cabrón. Ya valió madre, ahora sí ya valió madre. Neta, hasta tus amiguitos, ¿qué te decían? Oye, lo sentimos, ya vimos que te van a madrear. Tu hermanito, ¿qué te decía? Oye, ahorita que te mate mi jefa, ¿me puedo quedar con tus juguetes? Porque la madriza iba en serio. Llegabas a tu casa, abrías la puerta y en cuanto estabas dando el primer paso para entrar, tu mamá nomás se quitaba la chancla y te la aventaba. Pobre de ti si te quitabas. Ahí empezaba el verdadero viacrucis, cuando tu mamá te decía: tráeme la chancla. Y tú así de: no, 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 por favor, mamá, por favor, no. Me vas a volver a pegar. Que me traigas la chancla. No, por favor, mamacita linda, hermosa mamá. Yo te quiero mucho. Ya te voy a hacer caso. Tráeme la chancla, no te voy a hacer nada. Y uno de pendejo se la llevaba. Y por aquí le estabas dando la chancla, se quitaba la otra y te decía: ya te dije que no confiese en nadie. ¿Por qué no me haces caso? ¿Por qué no me obedeces? ¡Se mueve! Y todavía remataban con su típica frasecita de: mijo, eso me dolió más a mí que a ti. ¡Aplauso para las mamás! ¡Qué bonitas las mamás de antes! ¡Qué bonitas! ¡Qué bonitas! De ahora, güey. Ay, no, yo no tengo. Yo un perrijo. Ay, no. Hijo de veras, ay, no, se me aflojan las verijas. Ay, no. Pero bueno. Oye, carnal, no manches, hay lunes y mira si hay un chorro de gente. ¿Eh? Hasta otra vez gente parada. Y eso que pusimos más sillas que ayer. Y hay más gente parada otra vez. No, qué bonito, gracias por acompañarnos y por venir a la muestra cultural oaxaqueña, la única y original. Pero, carnal, la verdad, antes de que continúes, yo quiero darle un agradecimiento a una persona muy especial. ¿A quién? Y es a la muchacha que está recargando el tubo de las lonas de las nieves para que no se caiga. Muchacha, muchas gracias por estar recargada, sí, ahí. Agárralo bien. O sea, agárralo, mija, agárralo, se va a caer. Eso. Gracias, gracias. Ay, mi hija, por tu culpa, la muestra sigue de pie. Gracias, amiga, de verdad. Vamos a poner un monumento a la hueva ahí. Señor, échale ganas. No, y la verdad es que estamos bien contentos porque, pues, la verdad nos dijeron la gente de la muestra: muchachos, vénganse para acá, vamos a estar en Rosarito. Porque la verdad, señores, ¡qué bonito está Rosarito, señores!
precioso Rosarito, qué bárbaro su Walmart, qué precioso, qué maravilloso. Última tecnología, qué ofertas. No, hombre, si Rosarito, carnal, tiene historia Rosarito. Aquí se grabó el Titanic, carnal. No. ¿No sabías? No. Aquí en los estudios Fox adelante. Neta. Neta, ahí es donde estaba Leo DiCaprio ahí tirado en el agua toda fría y que... Pinche Ross, güey, sí cabía, ¿no? Se hubiera hecho un poquito para acá el Leonardo, sí cabía, güey. Digo, la Rof, ¿no? Que lo que no saben es que yo estaba grabando por debajo del agua y estaba Leonardo y no se quería subir porque abajo había una sirena que... Ya, carnal, no estés mezclando historias. ¿Ah, no? Ah, perdón. No, bonito Rosarito, señor, la verdad, es una chulada de playa, chulada de puerto. Y pues, ¿cómo no venir? La verdad, veníamos muy emocionados porque aterrizamos en Tijuana, porque aquí todavía no hay aeropuerto, ¿verdad? Ah, pero entonces... está bonito. Nos hubiéramos venido en barco, pendejo. Y ahí llegábamos, aquí a los estudios Fox. Aterrizamos en Tijuana. No, y desde que veníamos el piloto nos decía: estimados pasajeros, estamos sobrevolando la ciudad de Tijuana, aterrizaremos en 15 minutos. Mientras tanto, los pasajeros del lado derecho, si voltean, van a ver la bahía de San Diego. A los pasajeros del lado izquierdo, si voltean, van a ver a los pasajeros del lado derecho viendo la bahía de San Diego. Y empezó a descender el avión. Frenaba esa cosa, loco, y seguía para abajo. No frenaba, ya casi llegábamos al Soriana de Plaza Otay y venía para abajo. Yo dije, ahora sí, ya valió barriga, señor verde. Por fortuna venía un sacerdote en el avión, rápidamente se paró y se puso a rezar. Dijo: queridos hermanos, oremos todos porque en estos momentos vamos para el cielo. Yo sí le dije: padre, pues récele en chinga porque vamos en sentido contrario. Por fortuna, rápidamente se levantó una azafata y nos dijo: estimados pasajeros, vamos a darles un aviso de rutina. Padre nuestro que estás en el cielo. Y aterrizamos, señores, y la verdad es que nos han tratado de maravilla porque, fíjense, nos trajeron hasta la muestra en una limusina ecológica. Ah, chinga, ¿cómo ecológica? No, en serio, nos dijeron: váyanse a las 5:10, está su limusina color verde que va a salir de ahí. Okay. Y fíjate, a toda madre el chofer porque subió más gente, carnal. Fíjate. Pero después vi que estaba haciendo negocio porque les cobró. Pero bueno, nos dejó aquí enfrentito. Pero antes de llegar, que se nos cierra una camioneta. Negra, grandota. La camioneta. Sí, sí, la camioneta. Peligrosa. Placosa. Que nos baja el vidrio. La verdad, aquí nos asustamos porque no somos de aquí. Era eléctrica, pendejo. Ah, ¿qué nos dice? ¿Qué onda? Le dije: ¿qué onda de qué? Ustedes son los pelillos de Culiacán. Anciana, mero para entrar. Somos, ¿qué tranza? Bájate, bájate la bestia. ¿Por qué traes, güey? Cálmate, no, cálmate. No, si lo voy a partir. Es un güey, estoy yendo porque cálmate. Me está parando, güey. No, ahorita no, sí lo voy a romper. Ay, compadre. Compadre, por favor, no. Compadre, otra vez. Compadre, ¿qué pasó, compadre? A usted le dicen el Kiko. No, compadre. Y esos cachetotes. Ay, sí, no. Compadre, ¿qué, compadre? ¿A usted le dicen la sopa marucha? No, compadre. ¿Y ese camaroncito? Compadre, ¿qué pasó, compadre? ¿A usted le dicen San Andrés? No, compadre. ¿Y esa falla? Compadre. ¿Qué, compadre? ¿Usted es de la muestra? No, compadre. ¿Y ese chapulín? Compadre. ¿Qué pasó, compadre? ¿Usted es Ensenada? No, compadre. ¿Y esa bufadora? Compadre, por favor. ¿Qué, compadre? ¿Usted vende Lotería Nacional? No, compadre. ¿Y hace cachito? Compadre. ¿Qué pasó, compadre? ¿Usted se mete perico? No, compadre. ¿Y esa rayota? No se ría porque vibra, compadre. Ay, perdón, compadre. No. Pero bueno, llegamos aquí a Rosarito, maravillados y encantados, de verdad. Oigan, por cierto, sí queremos mencionarles que es la última semana que va a estar la muestra. Iba a estar hasta hoy, pero al ver tanta gente gorrona, dijimos, no, bueno, vamos a recorrerla una semana más. ¿Verdad? Una semana más, ¿verdad? ¿Sí? Hasta el 26. ¿De qué? Ah, un mes más. ¿Un mes más?
No estamos sacando los permisos adecuados, señores. No nos podemos mover de aquí hasta que no tengamos a dónde llegar, chingada. Y como es Oaxaca, esto ya no es muestra, es plantón. Y se pasó, ¿eh? Fue el culero, yo no fui. Cierto, no me vayan a machetear al rato. Hasta el 26 de septiembre se queda la muestra porque usted no lo pidió. Pero la próxima semana hay talentos originales. ¿Qué viene la próxima semana, caballero? ¿Nosotros? Bendita muestra, háganles un local, por favor. No sé si echar esta madre, por favor. No sé si es premio o secuestro. Usted, ahora ustedes por pendejo. Pero y con otro show. No, la verdad es que la muestra cultural siempre todos los fines de semana trae espectáculo para ustedes, artistas 100% originales, aquí no se traen copias, no se traen imitadores, así que vengan por favor, además visiten la muestra, tienen ropa bien bonita, dulces, comida, hasta cosas oaxaqueñas trajeron, fíjate. Así de versátil. No, pero hay ropa, hay sandalias, hay joyería. Esta artesanía oaxaqueña que me acabo de comprar yo, este alebrije así todo prieto. ¿Qué? Ahora, perdón, güerito. ¡Es el Churris! ¿Qué onda, carnal? ¿Es a la escuela hoy? Ah, ya ves, ya ves, el talento, ve lo que, a dónde orilla. Ahí está mi amigo el Pichurris, que acá estaba Pichurris, que se presentó ayer con nosotros. El aplauso fuerte para Pichurris, que aquí está, mira nomás. Y también un aplauso por nuestro carnal Brincosieras, que nos abrió el día. Ah, es culero. ¿Qué? No, no es Brincosieras. ¿Ah, no es Brincosieras? Es Saltos Quisieras. Ah. Es culero, ¿ah? ¿No es el Brincosieras? No, pendejo. Ese maquilla igual de culero. No, no, mi carnal, que ayer estaba aquí con nosotros. No, ¿cómo te llamas, carnal? Ponchito. 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 Y Chuchín. Chuchín. ¿Eh? Ponchito y Chuchín, carnalitos. Desde la Ciudad de México, ¿va, carnal? Sí. Eso, Chihuahua, el aplauso fuerte, mis compadres. Ponchito y Chuchín, desde la Ciudad de México. Oye, la gente vino, no creas que, ay, a ver, ahora qué graciosa, dicen. No, la gente vino porque quiere ver el acto de los $100,000, ¿o no? La gente quiere ver sangre. Que se muera el prieto. Es cierto, ¿no? Onda, ¿no? No, ya, discúlpame. Ya, ya. No, tú, si te ofendes, ya no te digo nada. Ya, pensé que era humor, era comedia. Teníamos confianza y una conexión entre nosotros, pero discúlpame, Rosa, te pisé. Digo, es que yo no creo que el color de piel. No, man, es que nada, nada, este no se baña, se volea. ¡Ya! No te, que no te dé pena. ¿Qué? Ser así. ¿Cómo? De color serio. De color elegante. Ya. Imagínate que Dios te hubiera regalado tus ojitos azules. Oh, paleta payaso fuera. Corran a ese hijo de la chingada, bro. Ya. Ya, ya, perdón, ya. O verdes. ¿Qué? ¿Mis ojos? ¿Sí? ¿Ojos verdes? ¿Eh? Oh. ¿Control de Xbox? No se rían de... Él está así porque de chiquito sufrió hambre. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Qué no ves que el hambre aprieta? Ya. Ya. No, no se rían de... Es que cuando éramos niños íbamos en la bicicleta y se cayó. Son culeros. De su bicicleta y se raspó su rodilla. Nos dijeron, luego, póngale una curita color piel. Le pusimos cinta de aislar. Así. ¡Ya! Ya, ya, pues. Ya, ya. Ya, ya. Ya. Las pasas, carnal. Sí, sí. Dame, ya. Ya. Dame, ya. No, pero mira, la verdad, qué bonito, carnal, que vino la raza. Y hicimos de hacer el acto de los $100,000. Pero hacemos otro antes, ¿no? Sí, y antes de pasar a hacer estos actos que con los cuales concursamos en Tengo Talento, Mucho Talento, a mí me da mucho gusto, y esa es la única parte seria del show, me da mucho gusto que todos ustedes hayan venido esta tarde a consumir la medicina preventiva y curativa que es la risa, porque si nos tomamos un momento para reflexionar, venimos
Es la de Karate Kid, pendejo. ¿Tampoco es la del Karate Kid? Cuando están bajando el arbolito ahí de la agujadora. ¿Y cómo le hace? ¿Cómo es el Karate Kid? La grulla. ¿La grulla? Eso parece guajolote. Ya, ya. No, la verdad es que venimos de un año muy feo, 20 de marzo del 2020, declaran pandemia mundial, nos mandan a todos a encerrar nuestra casa, no podíamos salir a hacer ese tipo de actividades, ni siquiera caminar en familia. Y yo te quiero decir que si algún día tú estás en tu casa triste, solo, deprimido, frustrado, quisieras encontrar la paz y no la hallas por ningún lado, jamás olvides que la paz está en Baja California Sur. Canal, no, canal. Yo sé que es gratis, pero como gracias. Quiera, respeta al público, o sea. Y también estamos viviendo una época. Estamos viviendo la época donde las mujeres se han levantado para luchar por una igualdad que siempre han debido tener. Hombre, no porque seas más fuerte físicamente te creas superior a una mujer, para nada. Porque todos los aquí presentes jamás debemos olvidar que por lo menos aquí en México, 5 de cada 10 mujeres son la mitad. ¿Me da chance de decir una? Sí, un poquito más directa. Nada más, no digas pendejadas, por okay, favor. ¡Hombres! Nunca pienses que lo justo es lo correcto. Porque te puede meter un dedo en la cola. Entra justo, pero no es correcto. Y mujer, escúchame bien, mujer. Tú no necesitas de nadie, y mucho menos de un hombre, para ser libre, exitosa, empoderada, independiente. No le creas a Disney. No pierdas tu tiempo y tu vida buscando un príncipe azul, porque luego agarras cada pinche pitufo que no mames. Mujer, no le creas a Disney. No busques un príncipe azul. Búscate un lobo feroz. Uno que te vea mejor, que te escuche mejor y que te coma mejor. De los pinches viernes. Ya. Y hombre, deja tu orgullo y tu machismo a un lado. Que no te dé pena si algún día llegas a esa edad donde las cosas ya no funcionan como cuando eras joven. Que no te dé pena si algún día ya necesitas de la pastilla azul para hacer feliz a tu pareja. Solamente ten cuidado, porque un día mi tía le dijo a mi tío: ahí te dejé tu pastilla azul en el baño. Y mi tío se equivocó y se chingó la del pato purific. Y ahora hasta un primo pitufo ya tengo. Hola amigos, soy He-Man. Recuerda, si la traes depilada, la tiene ocupada. ¡Ya! Porque el pasto no crece en vereda caminada. Hasta la próxima, amigos. No, my... Irvin, el de He-Man. Canal. Qué asco, güey. ¿Cuál le he citado a un pendejo? ¿Cuál le he citado? O sea, He-Man es güero. Pero se reciclos, pendejo. Hasta la próxima, amiguito. A ver, He-Man, ven. Ya que estás así, ayúdate otra reflexión. ¿Otra reflexión? El que madruga come pechuga. Y el que trasnocha se queda sin cenar. Hasta la próxima, amigo. He-Man. La voy a pintar de güera para que no me estés molestando. Me la encontré bien en el de las 30 pesos. O sea, ya, mira, hay que decir reflexiones bonitas. Sí. Como lo más importante en esta vida es la familia. Atentamente, Michoacán. No, nada, está caliente el tazón. Sí, no manches, está caliente el pedo. Bueno, los amigos valen oro. Atentamente, Judas Iscariote. Ese ya se enfrió, pero también no mames, la gente no olvida, güey. Pinche Judas. Ya. Ese bonito que dice: quisiera ser el tornillo y que tú fueras la tuerca. Para darte por el fundillo y que grites como... ¡Ya! Imagínate ya. Que... ¡Ya! ¡Ya! Además no sería así. ¿Cómo sería? ¡Hasta la próxima! Es bonito que dice... Quisiera ser el reflejo del agua de tu inodoro para poder así ver lo que yo tanto añoro.
No sé qué dice. Estaba Emiliano. Ya, cabrón. O sea. ¿Qué? No, o sea, ¿por qué está? No, porque se llame Emiliano, tiene que acabar en ano. Sé más creativo. Dame la confianza. Estaba Emiliano sentado en una banqueta, ensalivándose la mano para hacerse una chaqueta. En eso llegó Carmela y le dijo con disimulo: no los tires en la calle, tíramelos en... ¡Ya! Mira, carnal, ya reflexionamos. Mejor hay que hacer, vamos a hacer un acto. Sí, amigo. Mi peluca, aunque ya me voy a acostumbrar a mi peluca. ¡Hey, man! ¿Qué acto quieres hacer? ¿Eh? ¿Qué acto vamos a hacer? Nada, no, sí, caballeros, no sé si ustedes ya nos siguen en redes sociales, pero estuvimos en un reality show que se llamó Tengo Talento, Mucho Talento. Y estuvimos en tres ocasiones: temporada 14, temporada 18, temporada 25. Y la primera vez que llegamos hasta la gran final fue en la temporada 18. Y esta tarde les vamos a presentar el acto que, después de haber hecho casting, eliminatorias, cuartos de final, semifinal, llegamos hasta la gran final de esa temporada. Y les vamos a presentar a todos ustedes el acto con el que perdimos. Qué feo que se rían, porque si perdimos, si hubiéramos ganado, no estuviéramos aquí diciendo pendejadas, ¿sí? Estuviéramos disfrutando de nuestros dólares en la Unión Americana. Pero perdimos. Pero miren, la verdad, a mí no me da pena decirlo. A mí sí, la verdad. Sí me da pena decirlo, porque nos cruzó un pollero y fue muy complicado. Fue una situación que todavía no superó. Ya, canal. Nosotros somos unos artistas que empezamos de abajo, desde muy abajo. Y ahí nos quedamos. Este acto que van a ver, a continuación, lo hacíamos en, pues, diferentes plazas públicas, en parques, juntábamos a la gente, hacíamos el show, pedíamos dinero en el sombrero. También robábamos casa, habitación. Cállate, idiota. Pero fue poquito tiempo. Ya. Ahí en la gloria. Ya. Este acto lo hacíamos cuando éramos pobres. Ahora que somos miserables, hay que volverlo a hacer. Así que para todos ustedes, un acto de equilibrio. ¿Te digo? ¡Hasta la próxima! Thank you.
Mis 30 mejores pesos gastados. Así, caballeros, ya nos vamos. No. ¿Cómo nos vamos a ir si no te has muerto? La gente quiere ver el acto de la final de la temporada. Ya hicimos el acto de la final. De la 18. Falta hacer el de la temporada 25. Que vengan el próximo sábado, que vamos a estar aquí. Hay buena estrategia, ¿eh? Sí, es cierto. Van a venir el próximo sábado. ¿Es sábado aquí? ¿Van a venir el próximo sábado? No importa si lo hacemos ahorita. Es que si lo hacemos ahorita, ¿qué vamos a hacer el próximo sábado? Casi no tenemos nada que hacer. Podemos hacer... Vamos a hacerlo ahorita. Mira, mira, carnal, yo lo haría. Pero ni tenemos las cosas para hacerlo, carnal. Las conseguimos, güey. ¿Qué? Es la muestra, güey. ¿Tú crees que haya? No, manches, consiguen chapulines aquí, güey. Ahorita conseguimos las cosas, ahorita rápidamente. Una silla, primero una silla. ¿Una silla? Una silla. No, mira, hay... a la gente, güey, quiere que te mates. ¿Qué pasa, querido señor, eh? Si no me importa verte de pie. No, hijo, siéntate, siéntate. Siéntate, papi, siéntate. Sí, sí, sí. Este... Tómate el último descanso porque de ahí va a ser eterno. Carnal. ¿Crees en Dios? Sí. Ahorita lo vas a conocer. Pero primero necesito calentar, carnal. Hay que calentar. Sí, vamos a hacer este acto. Claro. Sí, sí, sí. Dale, dale. La gente vino, ya sabes. Pagó un boleto de camión para venir a verte hasta acá. ¡Ay! ¡Qué pesón, eh! Decimos el pesón que está bien mamado, mira nomás. ¡Ah! ¡Cálmate, frijoles! A ver. ¡Ah! ¡Su pinche madre! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Huela, chico! ¡No, no, no, no! ¡Ay! ¡De tu pinche! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Los de la muestra, qué pinches amables.
Así fueron para regalarme una nieve, culero. ¿Vas? ¿Qué? ¿Tú? ¿Lo que tú hiciste? ¿Sí? Pendejo. ¿Tú me vas a ayudar? ¿Qué? ¿Qué necesito más fuerza? ¿Más fuerza? Por el poder de gaitas. Ah, carnal, carnal, me lo era con una mano. Hasta la próxima. Nada más que, carnal, si vas a ayudar, hay que ponernos el traje. ¿Ah, sí? Adecuado. Va. No manches. Tápate, hijo, se te ve un tostón. ¿Te sabes el chiste de la salchichita? No, ¿cuál es? Ese que dice salchichita. ¡Ah! Hasta lo próximo. Lo voy a hacer, chingue su madre. ¿Qué? Diles a las muchachas cuando no quieren que se le vea tanta lonja. No manches, carnal. Ya, espérate, ya te está saliendo la chichi del juicio, carnal. Espíritus del mal. Yo aparte soy justo caído aquí. Chinga. No manches. Ya. Esta ya no es papada, ya casi es mamada. Ya. Pues me dejo la barba. No, la verdad, yo estoy muy orgulloso de ver lo que mi hermano ha logrado con su cuerpo, pese a sus obvias incapacidades físicas. Como puedan darse cuenta, él iba a ser enano, pero se arrepintió. Por eso es que tiene el cuerpo rarito, así como de pingüinito, cuello de jirafa, colita de pato, manitas de T-Rex. O sea, a mi carnal ornitorrinco se la pela. Ni Walt Disney lo hubiera inventado. Ya. ¿No? ¿No es la versión enana de Wherever Tomorrow? Ya. A mi carnal le compusieron una canción que se llama Chuchuwa. ¿Esa qué tiene que ver? La que va Chuchuwa, Chuchuwa, Chuchuwa. No es cierto, mi Winnie Pooh de Honduras. Te llevas bien pesado. Yo no te he dicho nada durante todo el show. Damas y caballeros, lo prometido es deuda para todos ustedes. El acto de los $100,000. ¿Qué me dijiste que había que recordarle a la gente antes de...? Ah, que vamos a estar aquí el próximo sábado. Por favor, hagan un espacio en sus agendas. Y mientras, si también quieren ver dónde vamos a estar toda la gira, sigan las redes sociales. Sí, ¿verdad? Si alguien nos gusta seguir, nos vamos a ir por las 5:10 terminando no, el show. No seas pobre, ¿sí? Las redes sociales. Ah, redes sociales, sí. No, es que luego la gente viene, se sienta y pone cara así de como de que si vieran en Real del Mar. Y... Lo siento, no vives ahí. No te hemos visto, la verdad. No. O levante la mano la persona que viva allí y la muchacha que viva en Real del Mar. Que no sea criada. O jardinero. No, es que neta, luego nos tocan en shows, por decir, luego en los antros, en los bares, que hay gente que porque está tomando bucanas, puta, ya se siente que tienen un chingo de feria. Pero te voy a decir algo, si estás en un restaurante o en un bar con una botella de bucanas en la mesa, pero la están pagando entre 20, eres pobre. Hay mucha gente que es pobre y no lo sabe. Pongan atención, a lo mejor ustedes califican. Mira, por ejemplo, si se te cae un peso y dices, chin, mi peso, y te avientas abajo de un carro para recuperar ese peso, eres pobre. Si, por ejemplo, alguna vez le has preguntado al del taxi que cuánto te va a cobrar antes de subirte, para ver si te alcanza y te subes, eres pobre. Si eres el que maneja ese taxi, eres pobre. Si alguna vez le has echado agua al champú cuando se está acabando, eres pobre. Si cuando se acaba tu pasta de dientes la cortas a la mitad para seguirle raspando con el cepillo, eres pobre. Si, por ejemplo, entras a tu casa
huele a frijoles. Y no han hecho nada. Eres pobre. Ni compraste libretas de espiral. Y además la coses para que no se le vaya a caer ni una sola hojita. Eres pobre. Y por ejemplo, ¿conoces la diferencia entre el contact y el lule para forrar? Eres pobre. Si usas plato desechable, vaso desechable, cuchara desechable y además los lavas para volverlos a usar, eres pobre. Y un marrano, eso no se hace. Si guardas las bolsas de regalo para otros regalos, eres pobre. Si vives en la gloria, eres pobre. Ya ve, ¿para qué vuelve a venir? Esperamos el próximo sábado, ¿eh? Si en el techo de tu casa dejaron las varillas expuestas, porque según tú, con el aguinaldo o las utilidades, piensas que algún día vas a levantar el segundo piso, eres pobre. Si vas a la muestra oaxaqueña en lunes porque vas a ver show gratis, eres pobre. Pero si vas a hacer el acto de los $100,000 en la muestra oaxaqueña con tal de que te vuelvan a contratar la siguiente semana, eres pobre. Mira, es lo que me encanta de los pobres, que aprenden bien rápido. Catarro. Vamos, y caballeros, el acto de los $100,000. ¿Cómo andan así de muchachas en las pulgas, toda escotada? ¿Cómo? Hay una comida china en Tijuana donde podrías chambear, carnal. Vamos a esta, May. El acto de los $100,000. Tengo talento. ¿Qué? La gente sabe, la gente vio el programa, güey. No votó por nosotros, pero vio el programa. Que eso no puede, o sea, con eso no te ganaba $100,000. Carnal, güey, ya estuvo, güey. ¿Qué? ¿Ya? Más difícil, más difícil. Más impresionante. $100,000. El acto de los... Aquí no vamos a tener ni un dólar, pero pueden mandar dinero, la propina también, o sea. Dices, muchachos, yo sé lo que vale su trabajo, mira. Ahí te va, órale. Porque están arriesgando, se están jugando el pellejo. No, carnal, eso. O sea, arriesgando la vida. Pero... Ah, sí, eso sí, carnal. Pásame una mesa para que haga el acto de los $100,000, por favor. ¿La tengo que callar yo solito? No manches, espera. Era para cargar la mesa. Claro, la tengo que administrar hasta el otro sábado. Qué gente chismosa. Listo, damas y caballeros. El acto de los $100,000. Y cuando yo diga los $100,000, la gente se emociona así, pero grita machín. ¡Ah, no manches, mi viejo! No lo hagas, Tony, te vas a matar. Yo te amo. El acto de los $100,000. No, ¿sabes qué? Se está espantando mucho la gente. Sí, sí. No. Yo se los pedí. Les vale madre. Dale, vamos a hacerlo. Y caballeros, esto no es el acto de los $100,000. Yo me acuerdo en el programa, me acuerdo, güey. No me creas. Pero yo creo que estuve ahí. Era un piano, dos mesas,
dos mesas. Sí me acuerdo. Déjame, voy por otra. Espera. No. ¡Quita la gorra! Ay, carnal. Qué güey. Esta, ¿verdad? Esa mejor, sí. Sí, esa. Muchas, muchas gracias, carnal. No, hombre, estamos. Porque ya tú siempre cuidas de mi seguridad. Claro. Ya me trajo colchoneta por si me caigo. Y quién sabe, pendejo. Chequelito, va, el roto. El roto plus. Y chequelito, hay que comer, pero también hay que cagar. Vámonos, güey. Vámonos, a ver quién lo carga. Vámonos, chinga su madre. Ah, es cierto, ah, de agüitas. Es un chiste, angelito. Ten, pa' tus mamadas. Ay, carnal. Carnal. Pero si van a venir la próxima semana. Porque vamos a hacer actos diferentes. La próxima semana. Si vive, sí. Les juro que ahora sí se los mato. Si vive, sí. Culeros. ¡Ay, se me cayó! En el amo. En el lago me la compré hoy. 30 pesotes. ¿Los pedos pesan? No. Creo que me cagué. Ah. ¡Parra! ¿Qué? ¿Y ahora cómo me bajo? ¿Qué? No, mami, yo pensé que se había perdido. Ándale, pinche patrón, ¿eh? Mira, igual como te subiste. ¿Qué hago con mi rotoplan?
Ya, patrón. Muchas gracias. Damas y caballeros, muchas gracias. Nos vemos el siguiente fin de semana. ¿Qué? No, ya, señora, también. ¿Usted qué quiere, que me encuere o qué? ¿Más? ¡Hasta la próxima! Ya nos tenemos que ir, raza. Damas y caballeros, muchas gracias. Yo soy Tony. Yo soy Parra. Y somos los Pelillos de Culiacán. Y nos gustaría saber con sus aplausos qué tanto les ha gustado nuestro espectáculo.